Le digo a la cara, services in the Spanish language. Si baby, ¿cómo está? Life. No, in the life. So, but you may be a little bit longer than 1 minute. So. Yo sé que lo que yo quiero, pero yo estoy viendo otra cosa. Porque ya me mandó. The location is in Brooklyn, New York. Y yo lo que dije fue, este es el tercero. Y después le pedí perdón a los hijos, perdóname. Es que a veces no mira con la parte humana. Le falta de fe, ¿verdad que sí? Vean, porque vean que a veces no, a mí me pasa también. Yo lo vi con la parte humana. This morning, 9 o'clock. And now it's almost going to be 5 evening New York time. Creo que hay un respeto grande a Jesús en Eucaristía. Y soy poco de salir cuando estoy en la consagración. Cuando termino la consagración, escucho una voz que me dice, baja. Baja. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo bajé? Cogí a Jesús y bajé por el medio. Y yo voy, no más que por el centro del pasillo. Bajo allá, a mitad, está el moribundo. O el medio muerto. Y cuando bajo, mire, fue algo tan fuerte. El Señor hizo que yo bajara la Eucaristía de aquel hombre. Yo sencillamente sentí que algo fuerte pasó. ¿Saben? A los 3 días me llama uno de los hijos. Dice, padre, papá de la calle caminando. Y yo, puta. ¿Cómo tú lo hiciste? ¿Puse en algo? Sí, sí. Y dice el papá, yo quiero andar todo el pueblo de Carabacoa porque tengo 7 años que no puedo caminar. 7 años que no puedo andar. Y andaba andando. ¡El hombre sano! Mi Jesús tiene poder, bendito sea Dios. Él tiene poder. Y es lo que Él quiere darte a entender a ti. Claro, uno ve la fe de aquella gente, de aquellos hijos, cuánta fe, porque la fe es la que hace la obra. A veces nosotros no tenemos la fe que se necesita, pero el Señor quiere que tú confíes. Vea, y dice la palabra que llenos de temor se decían unos a otros, ¿y quién es este? Que hasta el viento y el lago le obedecen. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Termino con lo siguiente. Yo he visto muchas cosas en mi vida. Muchas cosas grandes en mi vida. Yo he visto muertos levantarse. Yo he visto paralíticos levantarse de toda una vida. Yo he visto cancerosos sanarse. I'm passing this area, so I just stopped, parked the car. I got parking device, and then we made a small video. Just for information purpose. Porque yo he visto el poder de Cristo Jesús. Mire, y no es porque yo lo predique. No, eso es algo inherente. Eso es algo fuera de la gracia de Dios. Eso es algo fuera. No es porque yo lo diga, no. Porque que lo diga yo lo digo, dice el mismo. Ni yo tengo la fe que tú, ni tú más que yo. Quizás tú más que yo. Sencillamente, yo creo en el poder sanador de Jesús. Porque yo he visto cura, sanarse, cacarrabia, amargado. Cura. Tú sabes. Yo también recibo esa gracia. Visto religiosa sanarse. ¿Sabe que a veces nosotros somos que somos maduros, verdad que sí? Porque no ve la fe de tanta gente sencilla, humilde. Oiga, gente sencilla y humilde. Con una fe
que traslada montaña, esa fe la toma de Jesús. Y termino con esto. Dice la palabra: había una mujer muy buena para sanación interior, sanación intergeneracional, María Magdalena. Pero me cuadra hablar de ella por esa gracia tan grande que consiguió y esa fe tan grande. No voy a hablar de la sanación de ella, no, de la fe de María Magdalena. Porque solo con escuchar que ahí andaba Jesús, dice la palabra en 7:36 de Lucas, que ahí andaba Jesús, ella corrió donde Jesús. Miren, solamente con escuchar que ahí andaba Jesús, algo sucedió y algo pasó. Y aquella mujer se fue a los pies de Jesús a llorar sus pecados, a llorar su pasado, a llorar su herida, a llorar su dolor, a llorar su angustia. Y las lágrimas caían a los pies de Jesús. Fue tan grande el amor que ella sentía por Jesús. Fue tan grande el amor que ella sentía a los pies de Jesús, que sintió que su vida era negra, que sintió que estaba perdida, que sintió que estaba lejos, que sintió, querido hermano y hermana, que la única manera de poder volver a la vida era estar a los pies de Jesús. Bendito sea Dios. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Porque yo no sé qué es lo que tú llevas dentro. Porque yo no sé cuál es tu enfermedad. Porque yo no sé cuál es tu pecado o cuál es tu dolor. Pero Jesús sí sabe. Él sí conoce. Porque sabe cómo dormiste anoche. Porque Él sabe dónde dormiste anoche. Porque Él sabe lo que te ha ido pasando en todos estos días. Porque sabe cuánto habrás gastado en esa enfermedad y cómo habrá llegado ese dinero con miles de esfuerzo a tus bolsillos. Él conoce todo. Él sabe todo. Y como Él conoce todo y Él sabe todo, en este momento cierra tus ojos. Porque yo quiero pedirles a Jesús que mire tu necesidad, que mire tu dolor. Yo quiero pedirles a Jesús que ahora arranque eso que tanto te perturba, que ahora arranque de ti eso que tanto te molesta, que ahora arranque de ti eso que no te da la seguridad de saber que va a seguir viviendo, que ahora arranque de ti ese miedo que no te deja perseverar, que arranque de ti ese miedo que se pone ante todo como una condición para tú no sanar, como una condición para tú no sentir a Jesús. Que arranque de ti ese miedo que te quita la fe, que te arranca la fe, que te quita la esperanza. Pedirle a Jesús, sí, la única manera de hoy tú poder llevarte ese regalo a tu casa, de hoy llevarte ese regalo, ese milagro, esa promesa a tu vida, en tu vida y para tu vida. Hoy es el momento, querido hermano y querida hermana, porque yo quiero pedir a Jesús que así como tú estás, a donde estás sentado o sentada, Él comience a ir a tu asiento y por ti comience a llegar también a tanta familia necesitar o a tu familia.